Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Sean bienvenidos a un video de Ulala. Oh, Dios mío, este juego que pareciera que fuera francés, pero no es francés. Y estamos todavía en la maratón con el señor Nevio. ¿Por qué digo maratón? Porque ustedes lo verán un día sí, un día no, un día por aquí, un día por allá. Pero yo lo estoy grabando todo ahorita. Saluda, señor Nevio. ¡Saludos! Oh, ¡saludos! Ahí está. Esa es la aportación que va a hacer el señor Nevio por mí. Y este video, y este video particularmente trata sobre los errores que generalmente cometen las personas cuando inician este juego. O sea, después yo veré cómo lo pongo como clickbait en el título. Pero literalmente son errores que cometen las personas cuando comienzan a jugar este juego. Y que de verdad deberían solucionarlo rápidamente. Bueno, ya aquí, aquí ya se hablando, vamos a decir. El primer error que la mayoría de las personas hacen, y lo voy a mostrar ahorita mismo haciendo lock-o, es que se crean absolutamente todos los personajes. O sea, llenan todas las casillas de los personajes y no se dejan libre ningún espacio. Y lo que no saben es que los personajes no se pueden eliminar. Bueno, se pueden eliminar si haces una carta y te quejas y huevonadas y toda la paja, pero generalmente no se pueden eliminar, todavía no existe esa función en el juego. Así que, gente, por favor, no se creen 233.500 personajes, porque muy probablemente tú no sabes si esa parte te va a gustar, si no te va a gustar, si vas a estar FK, no vas a estar FK. Comiencen con un solo personaje, este no es ese tipo de juego que te creas 23.000 personajes y que va a salir bien. Tomen la decisión sabiamente y créense un personaje y traten de manejar entre uno o dos personajes. Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia es más que todo para los pay to win, pero lo pueden tomar como sugerencia los free to play, que es en qué gastar mis perlas, o por así decirlo, mis estrellas de mar o mis cuestiones. Pues muchas personas comienzan y piensan que tal vez tirar el Open 10 de aquí para buscar un skill es absolutamente lo mejor. Lo mismo para eso gastan las estrellas de mar. Y resulta que esto es no. Esto es lo peor en lo que pueden gastar sus perlas y lo que pueden gastar sus estrellas de mar. Para Ende, lo mejor para gastar sus perlas es directamente ir aquí. Y por ejemplo, vean esto, un skill por 1200 perlas, es verdad, es bastante plata, pero tienen que entender que las skills solamente las van a tener que comprar una sola vez. O sea, una sola vez las tienen que comprar y más nada. Entonces, por 1200 perlas, que es más o menos unos 12, 15 dólares, para alguien que paga, esto es nada, ¿verdad? Pues sale terriblemente rentable comprar simplemente ya la skill que tú quieres en legendario y que tú sabes que la vas a utilizar. En este ejemplo, yo usaría Incinerate y me compraría Incinerate por mi modo AFK, pues, más que todo por las cuestiones. Las legendarias, no las épicas, ¿ok? Las legendarias valen muchísimo, muchísimo la pena. Yo no tengo ninguna legendaria ahorita. Vean, uso Incinerate en azul. Imagínense ponerla en legendaria. Entonces, esa es una muy buena manera. También la segunda mejor forma de gastar tus perlas o tus cuestiones es capturando aquí el monstruo. Y para las personas que no lo sabían, es que si tú ahorras 980 estrellas de mar, puedes también capturar acá. ¿Por qué es importante esto? Porque más o menos tienes un 12% de que te salga una criatura legendaria. También con la Tasty, que es la Tasty Fruit, pues también. Con las Field Capturas, que son con la Field Capture, es con las perlas, y la Tasty Fruit es más o es con los, ¿cómo se llama esto? Con las estrellas de mar. Ambas tienen 12% de que salga una pet legendaria, y las pet legendarias aumentan un chorro la utilidad y el daño de tus personajes. Por ende, es muy bueno gastar tus cosas aquí. La otra es la comida legendaria, que es esta, la comida legendaria, que nada más tiene un 9%. Entonces, muy bueno para comenzar acá. También, otro tipo de cosas es que ya a medida que tú vas pasando en el tiempo, te vas a dar cuenta que las estrellas de mar se van a utilizar para el temper, o sea, templar tu arma. ¿Y para qué yo voy a necesitar las estrellas de mar? Que yo las utilicé todas y no me salió lo que yo quería. Pero bueno, las vas a utilizar para cambiar esto, el atributo. Por ejemplo, yo no escalo o yo no necesito armadura. Ya la armadura que yo tengo generalmente es buena, es autosuficiente. Pues yo aquí con el Recats lo que hago es buscar un atributo totalmente aleatorio que en realidad me convenza. ¿Qué atributos me convence? Me convence el daño, me convence el hits, me convence el crítico. Y eso es lo que yo voy a buscar en mi armadura, quitándole cosas como vida, quitándole cosas como bloqueo, que no las voy a utilizar absolutamente para nada. Constantemente. Para eso necesitas estrellas de mar. Gente, las estrellas de mar
guárdenlas, aprovechenlas que en el inicio se las van a dar bastante para después pullar su personaje en el late game y que sea lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Otra cuestión más, es típico error de novato. El error de novato generalmente es que se ponen a farmear un montón de shields al comienzo. Las shields al comienzo no son tan necesarias como lo podrían ser las skills y como lo podría ser la comida. Primero las skills y después la comida. Ya que muchas de las skills que tú vas a sacar en los primeros niveles son muchas de las skills que vas a seguir llevando tanto en Hunting como en AFK. Y solamente se cambian muy pocas. Y se los digo en serio, se cambian muy, muy pocas. Los combos más rotos generalmente están al comienzo del juego, o por lo menos las piezas más importantes están al comienzo del juego. Así que tengan muy pendiente eso, farmen las skills, traten de sacar las skills en azul y no en verde, y así van a tener un daño terriblemente bueno. También lo otro es leviar los slow de las skills. Ya yo tengo leviado todos mis slow de las skills a más de nivel 10, y les puedo decir, muy, muy, muy verídicamente, que soy siempre el que hace más DPS en todas las partes que generalmente he estado jugando. He estado jugando con este y habrán visto que tengo otro personaje, y por lo mismo, por subir las skills, generalmente hago muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Ahorita pareciera que no lo estuviera haciendo, pero es porque el daño que hace este personaje es daño por segundo. O sea, son ticks de daño. Y de repente, de la nada, yo comienzo a montar en DPS. A medida que yo voy poniendo mis cositas, pues, por decirlo de esta forma, en este personaje. ¿Ven? Así que por eso mismo, ojito, ¿ok? Ojito moreno. Vean cómo voy montando, ¿ven? Así va montando este personaje. Y mientras más tiempo dure, en general siempre soy yo el que va a ganar el DPS. Siempre. Así que hagan caso en el sentido de las skills. Juegan un rol muy importante en el juego. No malgasten sus cuestiones así. Lo otro también, que es un típico error que hacen muchas personas cuando comienzan a iniciar el juego, es que apenas cuando comienzan el juego y les desbloquean el kit battle, lo utilizan. Pues eso es un error muy común y de verdad que lo cometen muchas personas. No utilicen el kit battle apenas puedan. La idea es que tengan un party de 4 y que los 4 tiren el kit battle cuando... Bueno, no los 4 exactamente, sino que uno tira el kit battle cuando se atasquen después de pasar los mapas de manera normal. De esa forma, ustedes como free to play o hasta mismo como pay to win, optimizan mejor en la movilización de su parte. O sea, las 2 horas la aprovechan más. Porque si yo tiro mi kit battle ahorita, son 2 horas que están en el mapa actual en el que estoy yo. O sea, un mapa de bajo nivel. Pero si yo tiro mi kit battle, que son 2 horas en un mapa más avanzado, son 2 horas en un mapa más avanzado, por lo que voy a tener mejores skills, mejores armaduras, mejores recompensas. Muy, muy, extremadamente muy importante tirar el kit battle cuando estés atascado. Yo ahorita, por ejemplo, yo estaba atascado. Yo tiré el kit battle hace un momento atrás y he estado pasando los mapas. O sea, he estado avanzando. Así que, por favor, úsenlo con conciencia. Los métodos de free to play que tienen, hay que comenzar a utilizarlos con mucha, mucha conciencia. Ahorita voy por el 98.47%, pero es porque ando manejando la cuenta de una persona aquí de Pocoyo que lamentablemente se quedó AFK. Entonces, Dios mío, manejar 2 cuentas ha sido terrible. Porque en realidad también manejo la de Rama, así que es como que manejar 3 cuentas ha sido terrible. Terriblemente cansón manejar 3 cuentas para poder traerles el contenido de calidad, para no perder mucho nivel y decirles que miren, me mantengo en estas cuestiones, pero ha sido terrible, terrible, terrible. Mantener 3 cuentas ha sido terrible. Honestamente, ole mis huevos a las personas que logran hacer eso, que mantienen una party completa ellos. Yo honestamente le dejo eso a ellos. Ya les dije la cuestión, ya les dije pácata. Ajá, lo otro, la mascota. Es muy importante que sepan qué mascota es mejor para que ciertos mapas y para que otros mapas no. Para eso, o para darse una pequeña idea de la mascota, ustedes pueden ver el elemental la efectividad elemental que tienen. Cuando ustedes le dan acá, aquí pueden ver el talento total de la efectividad elemental que tiene y el porcentaje que él pega. Si yo, por ejemplo, me voy al pájaro, el pájaro tiene 17.2. Esto cambia constantemente dependiendo del mapa donde tú estés, porque dependiendo del mapa donde tú estés, ellos ya saben que predeterminadamente van a salir bichos de fuego, con trueno, con roca, con X. Si yo estoy en un bosque, me van a salir bichos de roca, con trueno, así, generalmente, o de fuego. Y ellos más o menos te tiran como un overall.
La otra forma más eficiente de saberlo es dándole acá y viendo los detalles de la pet. Aquí puedes ver el power bonus que te da la pet. Entonces, con, por ejemplo, el power bonus y el power bonus, ¿ok? Una vez viendo el power bonus que te da tu pet, tú lo que haces es cambiar la pet y probarla por otra pet que tú consideres que más o menos te va a ir bien en ese mapa. Y de esa forma seleccionas tú mejor la pet que te va a ir. Cuando te salen las pet repetidas, tranquilos, pueden dar de comida a las pet épicas sin ningún problema. Ese es otro consejo. Pueden usar y pueden dar de comida a las pet. Que otras personas dirán, pero GTO, se te van a quitar en el modo exploración. Pues no, ¿por qué? Porque en el modo exploración te toman las pet que ya te han salido, ¿ok? Por ejemplo, este oso que está acá, por ejemplo, o el pez globo que está acá, el pato que está acá. Estas pet que están acá, en realidad son las pet que están justamente desbloqueadas en el manual. O sea, perdón, uy, que no le vaya a dar nada. Que están desbloqueadas aquí en el manual. Y ellas salen ahí. No son las pet que precisamente tienes aquí. Porque aquí tengo nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 cuestiones. Y si le damos a exploración y vemos mi granja de cuestión, podrán ver que hay muchísimas más que 12. ¿Ven? Está el... ¿Cómo es que se llama esto? El unicornio gorila. El gorila unicornio. Está ahí y yo no lo tengo. Así que mientras más amplio tengan el manual, más amplio van a tener la selección de exploración. Esto no afecta en nada a la exploración, por eso pueden dar de comida estas cosas tranquilamente. Esa es otra de los errores noob, que generalmente las personas dejan eso por mucho tiempo. Y es muy importante que los den de comida, porque los monstruos épicos, cuando ya no te sirven o no los vas a utilizar, es bueno darlos de comida porque te ayudan a subir más rápidamente el training, pues, por decirlo de esta forma. Otra cuestión que muchas personas no lo saben, pero esto lo voy a decir, esto no es un error de noob, esto ya es una cosa que las personas no saben, pero se lo voy a decir, es que para activar las skills y las pasivas de los monstruos tienen que subir el pet research hasta nivel 29 para obtener el primer slow libre. Ya después de eso, el otro slow sale por el quinto coño aquí en nivel 38 y va escalando y escalando. O sea, que desbloquear absolutamente todo esto es subiendo el pet research. Simplemente quiero aclarar eso. Eso ya no es un error de noob, eso ya es una curiosidad, una pequeña curiosity. También otra pequeña curiosity es esto, lo de la arena. La arena no se va a activar hasta que se cierre la season. Hasta que no se cierre la season, la arena no se activa. Así que no se preocupen que no tengo abierta la arena. Yo he visto videos de la arena, no sé qué cosa. No se va a activar hasta que se cierre la season. Simplemente ya es una aclaración. Y con esto podríamos decir que he concluido con algunos consejitos, algunas cuestiones para que se vayan ondeando en este maravilloso juego, que la verdad me ha estado gustando bastante y que ha estado causando bastante vicio. Cuando la otra pregunta de GTO, ¿cuándo vas a hacer la parte con los suscriptores? Tranquilo. La parte con los suscriptores tiene que ser hecha en un momento en el cual yo de verdad tenga tiempo. Estoy grabando 23.000 videos, literalmente, incluso con Nevio de fondo. Que algunas personas se habrán dado cuenta. Nevio, di hola, por si acaso. Hola, por si acaso, ahí está. Con Nevio de fondo, por el hecho de que no tengo mucho tiempo. Estoy demasiado ocupado con clases, con huevonadas, con un montón de cosas. Y yo quiero hacer las cosas bien. Si voy a hacer con suscriptores, quiero también ser competitivo. También quiero que ellos no... Ah, GTO está FK y estamos metidos en el 70%. No, la idea es GTO está jugando con nosotros y GTO está siendo competitivo con nosotros. Por eso mismo yo creé ya en el chat de Discord una cuestión del equipo 1 y el equipo 2. El equipo 1 es las personas que quieren meterle dinero al juego y que vamos a meterle dinero al juego para ser competitivo. Y el equipo 2 son las personas que van a jugar conmigo de manera free to play. Ya yo me he guardado varios slow, como estarán viendo, para justamente crearme personajes con ellos. ¿Cuándo más o menos voy a estar más disponible? Yo siento que podría estar avisando para cuando se abra la nueva season. Cuando se abra la nueva season, estén muy pendientes, porque quiero ver si abro la party paga en la nueva, con la nueva season. O sea, si ustedes saben bien, se van creando el PJ, van adelantando mapa y después, cuando yo pueda, me uniré a ustedes. No usen el kit battle, como dije, como consejo, no usen el kit battle. Y me iré uniendo a ustedes rápidamente y crearemos el equipo ahí. Falta, creo que, una sola persona para el equipo pago. Y para el equipo free to play, sí va a ser más o menos para las vacaciones. Y mis vacaciones van a caer en noviembre, ¿ok?
No, mentira, caen en octubre. Mis vacaciones creo que caen por el 28 de octubre, más o menos. Voy a estar 2 semanitas de vacaciones y esas 2 semanas las voy a aprovechar para crear el equipo Free to Play. Entonces, nada de preguntas de ¿para cuándo vas a crear el equipo? Ya estoy diciéndolo por este video. Cualquier persona que lo pregunte, rediríjalo a este video. Y eso es todo. Ahora, sin más nada que decir, un like se agradece mucho, una suscripción también. Y nos vemos la próxima. Despídete, Nevio. Despídanos. Bye, bye.